Aquí. Eso, con pinche virus culero. Sí, pues ya ven cómo están las cosas. Qué milagro, ¿eh? Hace 18 años. Tanto tiempo. Pues, carajo. Bueno, aquí les voy a dejar su ventilador patrio para que se vayan ventilando esas ideas. Para que nos ventilemos las ideas y las historias. Bueno, ¿qué se van a tomar? Lo mismo de siempre. Dos chelitas performáticas, bien elodias y virtuales. Bien frías, ahora vienen. Órale, mi carnal, chingón. ¿No? Para cotorrear sabroso, mi carnal. Y aquí están las frías, las muertas. Eso, virtuales. Y aquí está el lienzo volumétrico para el retrato del pobre. Ah, chingón, cabrón. Y bueno, pues ahora les debo la botanita porque llegaron muy tarde. Se tardaron 18 años en llegar. 18, pinche. ¿Ya ves, mi carnal? 18 años, puta madre, cabrón. Mira, qué gusto. Pues va. Pues, Rinito, precioso. Siempre recordado, nunca olvidado, qué bueno que llegaste de nuevo a este Nibelungo, tierra de los poetas visuales. Salud. Pues mi carnal, ahora sí que en estos 18 años que no habíamos tenido la oportunidad de guacharnos, traje un acordeón, mi carnal, para platicarte en síntesis lo que ha pasado en estos 3 sexenios, cabrón, porque del 2013 que te fuiste, que te fueron y que llegaste y te viniste, han pasado 3 sexenios, o sea, 18 años, 3 por 6, 18, mi carnal. Y rápidamente, nada más para que sepas cómo está el pedo en tu país, no voy a hablar del planeta porque no nos alcanza ni el tiempo ni tu efímera estancia ahorita porque tienes que retachar. Pues a tu casa, cabrón, está toda la banda, que además te vamos a alcanzar, ¿no? Entonces, rápidamente te voy a platicar, échate una chela para que no te aburras, cabrón, mientras que yo te voy a hacer un graffiti, pero pues un poco la idea de este reencuentro, ¿no? Como un día que lo hicimos hace un chingo de años, en el 2002, cabrón, ¿te acuerdas cuando te entrevisté con chela en mano, este perfo aquí en la cantina El Nivel? Que para esto te tengo que informar, pues que ya no es la cantina El Nivel, más que es una sala de la historia del museo que se llama la UNAM hoy. Afortunadamente nuestra máxima casa de estudios, la universidad, retomó este espacio, lo remodeló, lo restauró, hizo un museo y se inauguró en el noviembre del 2016. O sea que tenemos ya 6 años de que es un museo en donde se habla de toda la historia de la UNAM, la licenciatura, las facultades, las 3 dinámicas
que constituyen a nuestra máxima casa de estudios, que es pues, la docencia, la investigación y la extensión universitaria, la columna vertebral. Entonces aquí, el pinche nivel, no queda más que esta mesa, mi carnal, estas chelas que guardan muchas trompas de las historias que nos platicábamos y chupábamos, y aquí ya es un centro de operaciones museopedagógicas, ¿no? Entonces, ahorita, esta mesita que quedó como arqueología de lo que era el nivel, pues te voy a platicar en chinga, carnal, lo que ha sido desde que te juites. Ahí te va, nada más para que no te aburras, nada más de lo que viviste la mitad del sexenio del puto del Fox. En el 2003 que te fuiste, hubo una represión en San Mateo Atenco. El hijo de puta mandó a reprimir a los campesinos que querían querían evitar que se hiciera un aeropuerto, un proyecto de aeropuerto en ese terreno, en el panteón de sus ancestros, mi carnal. Imagínate, cabrón, que tú estás dormidito en tu centro de operaciones y llegan unos pinches trascabos, una maquinaria y sacan el agáver, tus huesos, tus osamentas, está cabrón, ¿no? Toda la familia se emputaron porque la muerte es el único patrimonio que tenemos asegurado los seres humanos. Todos nos vamos a pelar nuestros pollos, como dice mi hija Valeria, vamos a ser muridos, ¿no? Y pues está cabrón, la pinche banda se emputó, entre otras razones, de darles el precio del metro cuadrado o el kilómetro o la hectárea cuadrada a 3 varos y hacer el aeropuerto, el marro mandó reprimir el pinche Fox. Nomás ahí para que te enteres cómo estuvo el pedo. Después, el cabrón tuvo una mala política exterior que a nosotros nos preocupaba mucho. Y a este Fidel Castro le dijo, come si te vas, hubo una reunión cumbre. Y de ese pinche nivel de analfabetismo, el Vicente Fox trataba y maltrataba a dignatarios y mandatarios de todo el mundo. Entonces imagínate el nivel de desprestigio de la política exterior mexicana con la doctrina Estrada, que era ejemplar en el mundo. Entonces Fox no tenía idea, era un pinche vaquero ahí, empresario de la Coca-Cola, que bueno, por cierto, tus cascos de la Coca-Cola están resguardados en la colección. Entonces, esta política sin razón, de represión, de malas prácticas, la familia de Marta Sagún, su reina, güey, sus hijos, no mames, se hincharon de varo haciendo tranzas con negocios, con particulares y empresas y hasta plataformas petroleras, cabrón, ¿cómo ves? No, se pasaron de verdura la familia de los hijitos de la Marta Sagún, que era la vicepresidenta y que era la reina, que la parte hacía el cuchicuchi en Los Pinos, que para esto, ahorita te voy a pasar el chisme de lo que son actualmente Los Pinos, pero en ese entonces era su oficina, cabrón, su empresa, su pinche centro de operaciones de negocios familiares, ¿no? Mala noticia que te tengo es de que cuando se comienzan las elecciones en 2006, pues preparan el fraude electoral, el segundo a ti te tocó el de Cárdenas en 88, y se prepara el fraude cultural del 2006, mi carnal, le preparan a Calderón, otro hijo de perra, el pinche fraude, porque Andrés Manuel López Obrador estaba en ese entonces de candidato. Viene el fraude electoral y 6 años, que también tuviste la suerte de no vivirlos, de una guerra fratricida contra el narco que arrojó más de 80,000 muertos y desaparecidos y desplazamientos y un desmadre en la economía nacional, mi carnal. Así es que imagínate el desmadre político, el contexto de las muertes balaceras en un montón de estados de la República, y se desmoronó el país. Hasta la fecha, mi carnal, seguimos padeciendo el fortalecimiento de los narcos, la narcocultura, que tiene su parte cotorra con los corridos y el fashion y las botas y las joyas y las quebraditas y el baile y las bandas, pero con una cultura de la muerte, el culto a la muerte, la cual está muy cabrón. Sabemos que nosotros adoramos a la muerte porque somos un pueblo, como bien sabes, que tenemos un sistema de creencias sobre la muerte lúdica, cotorra, donde nos chupamos, bailamos y ahorita hasta te resucitamos, cabrón, ¿no? O sea, tenemos esta espléndida cultura. Aquí la cultura de la muerte es violenta, es culera, es de secuestros, es de levantamientos, es de los sicariatos que tienen los gobiernos estatales y municipales y hasta presidenciales. Bueno, con decirte que su fiscal y su secretario de Seguridad Pública
Genaro Luna ahorita está en Estados Unidos apresado. ¿Cómo ves, mi carnal? Lo que nunca iba a ver en la vida, que los gringos se metieran con la DEA, con la CIA, para apañar a uno de los máximos dirigentes oficiales del cártel del Estado mexicano, mi carnal. ¿Cómo ves? O sea, nada más para que veas lo que te perdiste en esta película en chinga Fast Track. Bueno, pasan 6 años de este cabrón, ¿no? Obviamente el pinche Calderón le ofrece al extranjero, sobre todo empresas españolas, puta, sistemas de producción energética como el petróleo, los canadienses las minas, la energía eléctrica se privatiza, igual tranzas con toda su banda, y lo peor es que le da en su madre a la famosa compañía de Luz y Fuerza del Centro. ¿Te acuerdas? La Luz y Fuerza del Centro, bueno, Babalú, 40 mil trabajadoras. En una noche, Babalú llegó a la policía y apañó el pinche edificio, carnal, que está allá por casa de su puta madre, y les impide entrar. Ha sido un plumazo, borra el trabajo. Por cierto, mira, este cabrón que te interrumpió, el pinche Marcos Cortés, ¿te acuerdas en esa conferencia que vimos allí en Ex Teresa con el buen Patiño, que va a estar acompañándote seguramente en el inframundo? Y otros canales que ya se nos adelantaron también en estos 18 años, como tú comprenderás. Y que ahí vamos a estar todos, ¿no? ni te canses en esperarnos, porque no nos vamos a quedar de muestra aquí. Entonces, para acabar el sexenio de Calderón, pues se prepara otro fraude, mi carnal, para hacer el cochupo con el PRI, y va un escuincle que ya no lo conociste, que estuvo de gobernador en el Estado de México, de Atlacomulco, de toda la familia de ratas ahí del Estado de México, y llega a la presidencia, cabrón, con un pinche fraudezote marca Llorarás, cabrón, también aquí. A la presidencia se arma un pinche borlote en el Zócalo, se hace toda una pinche manifestación a nivel nacional, y otros 6 años igual, con la misma política de guerra, de exterminio, desapariciones forzadas. No puede Peña Nieto, es un tipo el más analfabeto de todos los presidentes. Le ponen una muñequita, una actriz que sí la conociste, la Gaviota, que salía en una telenovela sobre el tequila y la chingada, de Televisa, le arman la pareja, o sea, Televisa le diseña la imagen al muñequito, porque pues el bonito era así un guapito copetón, ¿no? Bien vestido, ¿no? Marcas, ya sabes. Y es la pareja imperial que gobierna 6 años este país. No, Melquiades, si supieras, cabrón, todas las chingaderas que hemos aguantado esos 18 años, te vuelves a morir, cabrón, si te enteras de toda la bola de desastres económicos, políticos, sociales, culturales, económicos, de derechos humanos. No, la represión estaba cabrón. Entonces, en fin, fueron 6 años que regaló nuevamente a sus cuates de secretarios de estados paraestatales. Hicieron un programa nacional contra el hambre, en donde se destapó la estafa maestra. ¿Y quién crees que lo operaba, cabrón? ¿Te acuerdas de la Rosario Robles Berlanga? No, sí, fue jefa de gobierno aquí, cabrón, que despachaba aquí enfrente en el edificio de Cabildos. Fue después su secretaria de Economía, güey. No, de Desarrollo Social, ¿no? Hubo ahorita una investigación, que la reina, por cierto, está en la cárcel, con esta estafa maestra, que no sabes la cantidad de millones de dólares que desviaron para las pinches tranzas. No, ha sido muchos años de impunidad, de simulación, de tranzas, de atracos y de chingadera y media, carnal, que dejaron este país hecho mierda. Y por supuesto, en las siguientes elecciones, pues ya no pudieron articular un fraude para perpetuar al PRIAN con el PRD, que valió madre, también se corrompió el pinche partido, se salieron como ratas todos los carnales, y a veces que se dedican a construir clientelas y no a desarrollar ciudadanos. Y pues bueno, se generó unas votaciones masivas, 30 millones de votos que llevaron por fin Andrés Manuel López Obrador, obviamente presionado por los acuerdos económicos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, con todas las pinches empresas mineras, o sea, muchos contratos que está cabrón revertir. El aeropuerto que quiso construir Peña Nieto en Texcoco valió madre, contrataron a Norman Foster, arquitecto, tú lo sabes, y al pinche chamaquito Romero, ¿no? Yerno de Slim, que como asistente para diseñar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, porque tú sabes que el aeropuerto de la ciudad que conocemos, pues ya no da abasto del servicio, ya sabía que estaba quedando obsoleto.
¿no? Los vuelos, los retardos, los servicios ya estaban siendo un caos. Todos querían hacer esto de aeropuerto, pero era puro negocio de privados. Entonces, al entrar este gobierno, lo cancelan, quedan los cimientos que se están hundiendo en un terreno, ¿no? Tú sabes que era una cuenca lacustre, se está hundiendo. Se lo dijo hasta Teodoro González de León, que en paz descanse también, como tú comprenderás, que se iba a valer madre por la mecánica de suelos. Entonces, ese pinche aeropuerto, babalú. Y se está construyendo en Santa Lucía, junto a la base aérea militar. En fin, ha habido muchas broncas cuando llegó Andrés Manuel hasta la fecha. En 3 años se han hecho cosas, ¿no? Obviamente la pensión a los pinches expresidentes, babalú. Se democratizó la pensión alimenticia para jóvenes. Hay becas, hay programas sociales. A los rucos ya se les da su pinche mesada cada mes. A nivel nacional, ¿te acuerdas que antes nació mi hijo? Ahora ya todos los rucos. Hay una serie de beneficios sociales. Se va a armar bancos del bienestar para evitar la tranza de las remesas de los migrantes que se van a chingar allá y mandar el camarón para atrás a sus familias, y que les diga a sus comunidades, porque sigue la bronca de la inmigración gruesa. Puta, no tienes idea cuántos migrantes han pasado por este país en estos 18 años, mexicanos que hemos expulsado porque no se han dado las oportunidades. Entonces han sido 3 años muy cabrón, hay mucha resistencia, mucha inercia para poder estabilizar, reencauzar este país. Obviamente en la Ciudad de México, mi carnala Claudia Sheinbaum, que te he hecho chismear que estuve trabajando con ella en Tlalpan, en la Dirección General de Cultura, armando los fraudes culturales en Tlalpan, es carnalita que llegó de gobernador a la Ciudad de México. Entonces, bueno, también está levantando tu ciudad, mi carnal, poco a poquito, ¿no? Ya se cambiaron un montón de sistemas de transporte obsoletos, hay hasta un cablebus, güey, como así, turístico, muy cotorro, aquí en el oriente de la ciudad, que conecta la banda de los cerros hasta al pinche metro. Todos los sistemas de metrobús que han empleado, creo que ya nos tocó el sistema metrobús. Entonces tenemos el metro, el tranvía, el cablebús, el metro. Hubo una desgracia por falta de mantenimiento, no, bien gacho, murieron 22 carnalitos y carnalitas ahí. Ha habido muchas performances, como sabes, esta ciudad que se fundó en 1326 no ha dejado de crecer geométrica y aritméticamente, ¿no? 9 millones de culeros aquí, con toda la zona conurbada, pues somos 21 millones darlas de servicios, ¿no? Entonces, la ciudad está a punto de colapsar, la Claudia está mucho trabajo de mantenimiento, y ahí la llevamos. A nivel cultural, te voy ahora a chismear las últimas, carnal, que te perdiste, ¿no? En mi acordeón, también te la perdiste en nuestra casa máxima de estudios, en pleno recinto del complejo cultural de Ciudad Universitaria, el CSU, Centro Cultural Universitario. Se construyó el Muacalas, cabrón, el MUAC, el Museo Universitario, ¿no?, de Arte Contemporáneo. Y ahí ha habido 150 exposiciones, que te he de chismear, que ya tuviste un acercamiento chingón que curó nuestra carnalita Solenaro con un archivo que se articuló sobre tu arsenal, tu legado y herencia, que se armó ahí en tu nombre. Entonces se armó una exposición en una sala de temporales, una revisión en el 2018 de tu trabajo, mi carnal. O sea, que no creas que te fuiste a la Gáver, o sea, te fuiste, pero estás aquí, siempre estás en mi mente, como dijera Juanga, y en nuestros corazones, y en esta mesa hoy ahorita. Entonces te quiero, pues, poner al tanto para que sepas que no nos hemos hecho pendejos, hemos trabajado por este país, por esta ciudad, por esta cultura, por este arte, sobre todo por el arte acción, el performance, que es nuestro modo de vida, el art life, es nuestra dinámica cotidiana de generar discursos y narrativas chingonas, lúdicas, comprometivas, corrosivas, ácidas, autobiográficas, ¿no?, necrófilas, cachondas, dinámicas que al final de cuentas, pues, nos permite generar estos diálogos, pues, con los públicos, con la banda y sobre todo con los jóvenes que nos están viendo, que conozcan tu legado, tu trabajo maravilloso que hiciste durante un chingo de años como colaborador de grupos, como colaborador independiente, como colaborador con carnales, como tu reinito chulo, con mucha banda que también ya se adelantó, como ves ahí en los videos, y que al final de cuentas, pues, como dice el dicho, por más que saltemos, vamos a caer donde mismo. Ahorita aquí en el ex nivel, hoy Museo UNAM, a rato, allí en las catacumbas del Sando contra las momias, que como el cine nacional sabías que te encantaba, ¿no? Y que estos personajes, pues, al final de cuentas, han ambientado estas películas que es nuestra vida, ¿no? La vida es memorias, la vida es
recuerdos, son imágenes, como dice un carnal, cuando nos vamos a morir, nos convertimos en foto, ¿no? O sea, nos vamos a convertir en fotografías, cabrón, y en videos, y en registros, y de eso se trata la existencia, porque si no la creativizamos, pues nos vamos a aburrir, mi carnal. Imagino que estos 18 años que has estado quietecito, pues tú allá, pero nosotros aquí te hemos estado chingando con todo tu acervo, con todos tus proyectos, que me acuerdo justamente en este lugar, cabrón, hace 19 años, nos sentamos a echarnos unas chelitas para que no se te seque la boca, mi carnal. Es sónica, es poesía sonora, a tu honor. Esta entrevista, performance entrevista con chela en mano, cabrón, ¿no? Chelita en mano, me acuerdo que te pasé esta hojita y con tu puño y letra, ahí tienes el bolígrafo, ¿no? Te hice estas preguntas, recordarás México DF, porque ahorita ya Ciudad de México, ya Babalú, el DF, el Distrito Federal ya no es. Ya una ley hace unos años y ya le cambiamos el nombre. Bueno, hasta la estación del metro ya no es Zócalo, es México Tenochtitlan Zócalo, cabrón. No es Zócalo Tenochtitlan, ¿eh? Nada más para que veas los pinches cambios vertiginosos. Rápidamente te la leo. Zócalo, Cantina Nivel, 22 de abril del 2002. Puta, güey, casi 20 años, mi carnal. Ya estamos ceñitos, miren, ya canosos. Homenaje, menage a don Jesús, el dueño, coordinador, administrador de esta cantina. Maravillosa, cabrón, ¿no? Por Miguel Ángel Corona, asistencia René Espino Lascano, otro carnalito artista que ya se nos adelantó y va a tener de vecino en el panteón. Cuestionario sobre el arte del buen beber para incorporarlo al Sistema Nacional de Bebedores Creativos. Diferente al Senca, que ya también ya peló su spoiler, ya te platicaré. Te pregunté, ¿para usted qué es el alcohol? Y tú me dijiste, la esencia de la vida, ¿no? Dos, ¿para qué sirve? Para olvidar mi alcoholismo, porque eres medio pedito. Tres, ¿dónde prefiere tomar y cuánto invierte? Soy cliente exclusivo del nivel 3, salarios mínimos. Se chingaba parte de tu salario de aquí de San Carlos, mi carnal. Cuatro, ¿le gustaba tomar solo o acompañado, con música en vivo o con rocolas? Solo. Soy sordo para la música, me contestaste, ¿no? Cinco, ¿qué te gusta más del disfrute etílico? Sentirme como el oso bimbo. O sea, te sentías acá osito, pachón. Seis, ¿qué siente? ¿Se pone alegre, triste, violento, cachondo, impertinente, valiente, espléndido, amistoso, quejoso, se desahoga, canta, pierde el control u otra? Me pongo conceptual. Me pusiste aquí, yo estoy respetando, ¿no? Pues obviamente pues eres maestro del arte conceptual, pues qué otra, ¿no? Siete, te pongo mi chulo monete, dijeron el burro castigado. ¿Tiene algún secreto para beber? Tomar agua adicional. Pues sí, cabrón, porque si no se nos atora la chela y el tequila y el ron y el pulque, ¿no? 8. ¿Usted cree que exista una técnica para beber? Todo con medida, nada con exceso, como el buen comercial, mi huevo, cabrón. A las drogas y el alcohol no hay que tenerles miedo, sino respeto, ¿no? 9. ¿Ha tenido una experiencia alcohólica especial? Extrema de caerme 2 veces a los 20 y a los 40. Pues sí, cabrón, pues ahora sí que pues ya se nos va el avión con el pinche alcohol en el coco, ¿no? 10, elevado lo es. ¿Tiene alguna cantina de preferencia? Ya contesté la 3, Renita, el nivel, por pues, este centro de operaciones, cabrón, que además, mira, ahorita te voy a leer la mesa. Órale, 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 no la chingas. Para que nos ventile. La 11. ¿Con qué personalidades se ha embriagado? Comí con Irma Serrano en un tianguis, pero no nos empedamos. Oh, la tigresa te hubiera contado unas historias con el Trompas Díaz Ordaz, cabrón, autor de la masacre del 68, que hace unos días hubo aquí un festejo en la Plaza de las Tres Culturas, y te voy a informar rápidamente, aprovechando la coyuntura, que te acuerdas de Tlaxcuaque y los sótanos negros de la Policía Federal de Seguridad, con los terribles capos del gobierno de la Guerra Sucia de los 70s y 80s, ya va a ser museo también, un museo del turismo oscuro, ¿no?
donde se va a ver pues todo el lugar de desapariciones, represión, tortura y asesinato de toda la banda que luchamos por las libertades en este país, mi carnal. Entonces, nada más para que te enteres, ¿no? Hablando de la Irma Serrano, cuando el pinche Trompas, el Díaz Ordaz, la compró como amante. 12. ¿Ha obtenido algo de sus pedas? Muchas satisfacciones. Eso, cabrón. La pinche manita. Pues una chelita, la vida es más ligera y más padrota, ¿no? 13. ¿Recomendaría algo a futuros bebedores? ¿O censuraría usted a sus amigos y familiares? Nada, que hagan lo que quieran. Pues sí, pues cada quien es libre de hacer, ¿no? Sin chingar al de al lado, respetar a la reina o al reinito o al camarada, pues cada quien que haga de su un papalote, ¿no? 14. ¿Cree usted que es necesario dejar de beber o beber dejando la necesidad? Sí, que el alcohol todavía no me gana. Eso, bueno, pero creo que a usted sí le hizo un efecto cirrótico con su higadito, pero eso, pues igual, cabrón. Hasta la comida transgénica nos va a matar, cabrón. Última, la 15. 15 años, cabrón. Tenía la reina quinceañera. ¿Sugiere usted algo para desarrollar una cultura del buen bebedor con o sin consecuencia? La cantina es cultura. A huevo, o sea, este centro de operaciones, decía aquí la mesa, entre 1872 y 2018 se ubicó en este edificio la famosa cantina El Nivel, conocida como la número uno, por ser la primera en obtener permiso para vender bebidas alcohólicas en la Ciudad de México. Era frecuentada por todo tipo de personajes, dos puntos, estudiantes, políticos, artistas, intelectuales, marchistas, este museo también. Ahorita ya, como te dije, es un museo, es un lugar para el encuentro y el diálogo, por eso estamos aquí, mi carnal. Aquí que así es que conversemos, como lo hemos estado haciendo. Hablemos de memorias, de un lago, el antiguo lago Tenochtitlan, con su ciudad prehispánica que está aquí abajito, mi carnal. Hay ventanas arqueológicas ya aquí en este lugar que abrieron, ¿no? Una ciudad en medio de conquistas, de edificios coloniales, evidentemente de producto de la invasión, de casas, monumentos, de tragos y botanas. Ese Pavel, no trago la botana, me la debes, mi carnal. Platiquemos que aquí, así, alrededor de una mesa, se construye el conocimiento, esencia y razón de nuestra máxima casa de estudios en el arte del performance, en el arte de la política, en el arte de la comunión, de la hermandad, de esta ciudad maravillosa que nos congrega, nos hizo toparnos, nos hizo armar fraudes culturales, performances, yo museos, entre otras locuras, exposiciones, curadurías y sobre todo la recuperación de estos archivos, de estas memorias que el día de hoy pues estamos haciendo para esta memoria visual que va a caber en un video muy cotorro y solamente pues para despedirnos, mi carnal, pues traje unos juguetitos que me hiciste el favor de regalar. Vamos a rememorar los regalos que me hizo Melquiades. ¡Extra, extra! Aquí el Pavel ya se hizo primo con otra chela para Miguel Ángel Corona, alias el Reinito, ¿no? Para que vean que no hacemos anuncios de gratis. Y mientras que el carnal... ¡Ay! ¡Esa arañita, cabrón! ¿Te la encontraste en el panteón? ¿De ahí donde estás? Hoy está panzona la pinche araña negra que estará embarazada o qué onda. A ver, pues de nuevo esos regalitos que me traes, mi carnal, mientras yo te echo. A ver, venga esos regalitos. Yo te voy a regalar un dibujito, mi carnal, que te voy a hacer aquí en caliente, ¿no? De tus ojitos así bien. ¡Ay, mira los ojitos ponedores que me regaló el Melquiades! Era un... Esto era un éxito, cada vez que me los ponía a mis sobrinos, aparte de que se cagaban y se espantaban, pues se cagaban de la risa, cabrón. Estos ojitos soñadores que tienes, ¿no? Vamos a hacer esta caricaturita, ¿no? Con tu nariz inconfundible, ¿no? Así entre recta y de bolita, ¿no?
A ver, venga, venga, más regalitos para que me estimule acá. ¡Uy, una cacucha! No, la cacucha es la otra. ¿Qué pasó a esas manitas? A ver, venga, la cacucha. ¿Te acuerdas cuando me regalaste esta cacuchita? Guajolote. Cacuchas. Popó de guajolote. Fue un regalito en 1995 de Melquiades Herrera. Oye, permiso de gobernación 2018. Pedía permiso, ¿no? Tranquila. Y este comal, Comala, México, que evidentemente hay que leer a Juan Rulfo para entender este concepto del igual, ¿no? En un perfo, en Cherry Creek Festival, en Denver, Colorado, en 1997, en Estados Unidos, que regaló estos comalitos a la banda que asistía, se llamaba Blanco y Negro, el perfo, y estos dos taquitos, la cultura del maíz, sin maíz no hay país, pues el reinito, pues habla de la igualdad que teníamos que tener el trato hacia los migrantes, no hacia los trabajadores. Entonces este igual, este símbolo de igualdad, ¿no? Que articula en este comalito que me trajo mi carnal, de ese perfo, pues simboliza mucho para esta política devastadora del planeta donde no hay igualdad, ¿no? Donde hay millones de seres humanos buscando oportunidades, ¿no? Después de que sus países de origen fueron saqueados por las grandes potencias y las depredaron, las contaminaron, los mataron, los exfoliaron, y ahorita los migrantes pues están yendo a los países, contradictoriamente que los invadieron, ¿no? Porque el ser humano está diseñado con dos bípedos para caminar en el planeta, en el mundo, por eso somos bípedos, ¿no? Pues ya nos asentamos, nos hicimos sedentarios y pues ya nacieron los estados-nación. Esta caquita guajolote. A ver, venga, venga, otro regalito mientras viene la ceja parada del carnalito Melquiades, ¿no? Con su ojito virolo, bien bonito, ¿no? Este que hizo el carnalito, ¿no? ¡Uy! El peinecito clásico. Fíjate que te tengo un cartel que eso va a salir en postproducción, que te hice, que fue el último perfo que después de un año de murido te hice, en donde ya te iba a alcanzar, realizó un perfo extremo y tuvo un colapso de conciencia etílico, me bebí un litro de tequila porque estaba muy triste y César Martínez me video y la Pocha Nostra me hizo el paro, pero tuve 3 días inconsciente, esto es neto, vas a ver el video. Y te hice un cartel anti-homenaje en Cervantino, aparte que yo era curador 14 años del Festival Internacional Cervantino en Artes Visuales, y desarrollé un cartel en donde pues, estás tú con tu peine, desnudo de la panza, con tu golilla, porque era homenaje, anti-homenaje a Cervantino, y tenías tu emblema, cabrón, ¿no? El peine maravilloso en donde nos peinábamos, y en ese perfo yo peinaba con el alcohol que me servía, ¿no? El tequila, a todo el mundo le peinaba sus cabellos, sus vellos púbicos, ¿no? Y me bebía el alcohol con 400 parroquianos que estuvieron esa noche en la Dama de las Camelias, un bar emblemático de Guanajuato, en el marco del Festival Internacional Cervantino. No recuerdo la edición, fue hace un montón. Ahora este año es la 49 edición, imagínate, réstale 19 años, pues no sé qué ediciones en cuentas. En fin, pero este peine es así símbolo de la cultura de Melquiades Herrera, que yo la guardo con mucho cariño, cuando me hiciste a favor en un perfo de mocharte, ¿no? Y esta maravillosa cajita que dice la pieza de mes, contenido, la pieza del mes, clásicos y modernos, para Miguel Ángel Corona, a ver si así desquito su palomazo, porque pues nos echamos la mano, ¿no? Es el 23 de septiembre de 1992, ¿no? Entonces, este regalito, se los voy a enseñar a todos para que no vean que es íntimo, pues es nada menos que un gatito. ¡Miau! Para hacer la compañía a mi carnalito Melquiades, perdón por el patadón, y vamos a acompañar a la araña panteonera y el gatito amarillo que me regaló Melquiades hace ya un chingo de años. Y fíjate, cabrón, que en todos esos años también tuvimos
varias actividades académicas en tu nombre. Tu lunarzote, bien cucos, ¿no? Esta reina, que ya es muy joven, evidentemente no la conociste, una curadora se llama Andrea Sandoval, y otros carnalitos como Martín González, que desde luego carnal no es que lo conoces, actualmente un gran promotor, pues armamos la cátedra cháchara, cabrón, aquí en la Academia 22, en el maravilloso, ¿no?, Torito, ¿no?, en el Toreo, en el Salón Armando Torres Michúa, el 18 de octubre de 2018, justamente en tu 15 aniversario, ahora sí que tus 15 años, por eso son las 15 preguntas de la entrevista, los 15 años que celebran, que tú asistías mucho a estas calles a comprar tus chácharas, a aquel correo mayor y al bar de los vestidos de la quinceañera. Entonces, en esos 15 años, tú armamos un perfo, cátedra cháchara, ¿no?, performática, donde Guillermo Heredia, tu servidor, y Martín González, con la moderación de Adriana Sandoval, que seguramente estaba en la prepa cuando tú y yo estábamos ya armando fraudes, pues articuló esta cátedra cháchara, y mira, pues un peinecito. Y nos regalaron, ¿no?, pues esta maravillosa historia de ábrase en caso de emergencia, y no la había abierto, cabrón, hasta ahorita que llegara. O sea, me esperé otros 3 añitos, que digo, ya después de esperar 18, pues ya 3, pues ya son poquitos, ¿no? ¿Para qué hora del 2003 a 2018, hoy estamos a 2021, Melquíades Herrera 15 años, pues la voy a abrir, mi carnal? Y mira, aquí está el espejo humeante de Tezcatlipunk, en donde pues justamente nos vamos a ver por última vez, cabrón, porque está cabrón que vuelvas otra vez, y con la pandemia, que te he de platicar que hubo una pandemia muy culera a nivel mundial, un virus se expandió por todo el planeta y se llevó a mucha banda, mi carnalita la semana pasada también se lo llevó, ¿no?, del virus, ¿no?, por el COVID, se llama COVID-19, no es puto favor, y pues se han pelado con unos 3 millones de seres humanos en el planeta. También te libraste de ese pinche bicho, y nos confinamos el año pasado. Entonces ha sido todo un performance este año y medio. Se tornó la economía, nos estuvimos en la casa, se cayó las actividades culturales masivas, todo, ya sabrás, cerraron museos, teatros, centros culturales, la chamba, los servicios principales nada más estuvieron trabajando, se peló un chingo de banda, ya se desarrolló una vacuna, 5 laboratorios, 6 transnacionales desarrollaron las pinches vacunas, se están inmunizando a la gente, no sabe las colas, un desmadre, que bueno, se han aplicado 98 millones de vacunas y 78 esquema completo, porque son 2 vacunas, una después de mes y medio, imagínate, cabrón, y mucha banda también recibe la vacuna y siente el blues, pero no se muere. En fin, la bronca de estos años que no has estado, mi querido Melquíades, no ha sido fácil, ha habido muchas historias. Entonces, pues a lo mejor yo me hubiera pelado, cabrón, ¿no?, del virus, pero bueno, me inmunicé, no estoy exento de contagio, pero yo que lo quería era contagiarte de este ánimo, de esta alegría de volverte a ver y mirarnos, cabrón, en el espejo de Tezcatlipoca en blanco y negro, ¿no?, en el día y en la noche, en la oscuridad y en la luminosidad. Y es como tú has sido siempre un ser de luz, ¿no? Ahí estás, cabrón, ¿no?, siempre luminoso con tu traje blanco, en esas maravillosas entrevistas que hicimos, pues te quise enseñar este espejito para guacharnos, ¿no?, los federales que estamos y los ruco y jodidos que ya nos ha tratado la vida, y pues en esta ocasión de emergencia poderlo disfrutar. Y mira, igual, mira, pensaron en que nos íbamos a reunir, cabrón, 2 peines, ¿no?, 2 peines, para sacarnos el peine, güey, de todos estos 18 años, ¿no? Tú te quedas con el rosa y yo con el moradito, cabrón, ¿no? El color papal, cabrón, ¿no? Y tú, rosita, el mexicano, rosa mexicano, porque además pues, tú eres un gran y maravilloso ejemplo del nacionalismo y cultura. Ahorita voy a tener mi laptop para cerrar esta conversatorio espiritual, virtual, ¿no?, en tiempo real, a 18 años de tu querida presencia
ahorita virtual para con la banda que nos está viendo. Mi carnal, pues ha sido un placer, como no tienes idea, volverte a topar virtualmente en esta recreación del Nibelungo, en este hoy Museo UNAM, ambientado nada más para tu llegada. No creas que esto se hace diario. O sea, después de que peló sus pollos el Nivel y se articuló este rescate arqueológico y colonial de la casona para transformarlo en museo, queda esta única sala recreando el Nibelungo, el gran Nivel, y pues estamos puestos a nivel para nivelarnos después de 18 años y brindar por este encuentro maravilloso y con unas lindas palabras que quiero despedirte. Salud, mi jefecito. Salud, maestro Corona. Pues ahí te va un poemita visual, elemental, que quiero leerte, despedirte de esta grata reunión-encuentro. Performance re-espiritual, respiratorio, porque el COVID nos ha impedido respirar y estar vivos. Con entrevista a Melqui en el Post Nivel, hoy Museo Hoy de la UNAM, porque se llama la UNAM Hoy. Y hoy estoy haciendo esta paráfrasis de reunión que tuvimos en el Nivel cuando queríamos hacer tu Museo de la Cháchara, que lo vamos a hacer, mi carnal, y viene de ahí. Melquiades, es un acrónimo, M-E-L-Q-U-I-A-D-E-S, Melquiades. México, en México existió un loco, querido, utópico, ideático, artista y demoníaco, pero erudito y sabio, con apellido Herramental. Tus herramientas maravillosas que traes en esos portafolios eran de una magia, como la caja de Pandora cuando se abre, y tenías todos los instrumentos maravillosos. Herrera, Melquiades Herrera, hermano hermoso de herramientas hermenéuticas y hemerográficas, porque déjame decirte que eras de los pocos performanceros más cultos del país, cabrón, del gremio, en donde articulaba la historia del arte internacional, nacional, la geometría, ¿no? La historia del arte, la historia del arte mexicano, el arte contemporáneo, el arte conceptual, la geometría y todas las maravillosas herramientas académicas con las que malformabas y maleducabas a tus alumnos, hoy grandes artistas también del arte del performance, de la gráfica, del diseño gráfico, de la pintura, de la plástica, del performance, de la instalación, del arte virtual, del arte de la web, porque ya se desarrolló muy cabrón todos estos sistemas de arte en ordenadores, inmersiones, virtualidades y putería y media, en fin. Esta maravillosa herencia que dejas en tus alumnos está reflejada en su trabajo artístico, creativo, que hoy pues, te recordamos y te homenajamos con todo el amor, cariño, reconocimiento y sobre todo una gran, gran nostalgia que nos das, porque te extrañamos un chingo, mi carnal. Pero bueno, pues para allá vamos todos, no te preocupes, ahí te vamos a acompañar a hacer el último perfo de la vida en el inframundo. Si es que, mi carnalito, chingón, cabrón, que te dejaste venir y te viniste aquí en pleno con la banda producción de los queridos compañeros de la UNAM, convocados por la maravillosa Erika Bule, que ha sido idearia de este proyecto, con otros carnalitos que ya verás en los créditos. Y bueno, pues te quiero agradecer. Así es que, manito chulo, pues tú ya te estás oliendo feo, ya te estás ya descomponiendo, porque pues te maquillaron desde el panteón para venirte chido. Mira, ya los dientes se te están saliendo y los ojos igual, cabrón. Entonces, pues yo también, mi carnal, tengo que ir a chingarle, porque pues sigo aquí vivito y coleando y haciéndole de jamón. Entonces, pues te quiero agradecer con estos maravillosos peines, ¿no? Que están aquí y que alguien te fotografió, no sé de tantos cabrones que te fotografiaron, yo tengo unas fotos que van a aparecer en edición, pero pues bueno, unas pestañitas, ¿no? Como final de este preludio, ¿no? Del video que se está armando para saludar tu maravillosa presencia virtual. Venga, Melquiades.
todo un honor, cabrón. Te quiero, te extraño y te adoramos. Entonces, ¿qué? ¿Te vas a San Carlos? Vale, mi carnal, chingar. Thank you.